Muy buenas noches, estamos en directo, domingo 5 de noviembre, 22 horas 30 minutos 33 segundos. Hoy está de cumpleaños mi mamá, cumple 86 años. Y esto que tengo acá, cumple 84 años. Esta era la estrella con que los nazis se identificaban a los judíos en esos aciagos años entre el 39 y el 45. Y nosotros nos prometimos que nunca más volvería a suceder. Sin embargo, lamentablemente, desde el 7 de octubre estamos asistiendo a un nuevo holocausto. Primero, con la muerte de 1.400 israelíes y 250 secuestrados, y hoy, al día de hoy, con la muerte de 10.000 palestinos. Ninguna muerte se justifica, ninguna. Pero tampoco se justifica el creciente aumento del antisemitismo en el mundo. Y yo quiero, y permítanmelo, denunciar que he sido víctima en estos últimos dos días, a propósito de una marcha legítima que hicieron ayer los palestinos, donde sí hubo lamentablemente muchas expresiones de odio, víctima de fuertes ataques antisemitas y de muchas amenazas de muerte. Yo deploro lo que ha sucedido por ambos lados. Sin embargo, quiero decirles a ustedes que si algo le llega a pasar a mi familia o me llega a pasar a mí, hago responsables al diputado Brito, al senador Moreira, al alcalde Jadwe y al Estado de Chile por importar un conflicto que no deberíamos estar nosotros soportando acá. Las muestras de antisemitismo no son permitidas en ninguna parte del mundo. Yo soy judío, soy chileno, soy israelí, soy sionista y soy pro-palestino y lo voy a hacer hasta la muerte. Hoy tenemos un programa tremendo, con muchas cosas de qué hablar. Terminan unos extraordinarios Juegos Panamericanos. Extraordinarios, porque tenemos que ser súper honestos, Cristian, buenas noches. Fabuloso, gracias. Sí. Fabuloso. Marco, desde todo punto de vista. De lujo. Todo. Ha sido un lujo los Juegos Panamericanos. Todo. No hay nada que decir al respecto. Pueden haber habido algunas complicaciones. Sí, detalles. Van a venir después todos los... Es probable. Eso es. Un montón de cosas. Ojalá pero, que no se abra una caja de Pandora. Pero la infraestructura que dejan estos Juegos Panamericanos para el deporte chileno es una cosa impresionante. El resultado deportivo... El ambiente, sí. Todo. Sí, nos desestresó como sociedad también, ¿eh? Sí. Una sociedad tan tensionada como la nuestra. Pero en el tema del fútbol, lamentablemente, ha estado marcado por dos escándalos. Primero, la medalla de plata de ayer de la selección masculina, que debió haber sido de oro. O sea, no, imperdonable no haber ganado la de oro. Y no tiene nada que ver el penal de Clemente Montes en esto, a mi juicio. Después lo vamos a discutir. Pero lo que ha sucedido con el fútbol femenino no tiene palabras, no tiene perdón. Nos acompaña esta noche Jonas Rothfeld, presidenta de la Asociación de Futbolistas Femeninas del Fútbol Chileno. Y también quiero informarte, mi querido Pablo Milad, que hoy viene un programa entero dedicado a ti, completito. Así comienza, así puede ser. Encuesta de hoy, 5 de noviembre. ¿Quién es el responsable del bochorno del fútbol? Bochorno mundial del fútbol femenino, los Panamericanos de Santiago. Alternativa A, Pablo Milad, representante, presidente de la NFP. La alternativa B, el técnico Luis Mena. Y la alternativa C, Manuel González, el coordinador de la selección femenina. Todas las anteriores faltó en la DEA. Sí. ¿Cierto? Es que cuando son todas, al final no responsabiliza a nadie. Exacto. Es lo que me pasa a mí. Somos todos responsables, nadie es responsable. Fuente Ovejuna, dices tú. Sí, cuando ocurre eso, sí, que fue lo que me parece que ocurre, ya vamos a ir más adelante con aquello. Pero me parece que al final no dijeron nada. Nadie se hizo responsable, hasta ahora. Nadie. No, pero hay una declaración. Hasta ahora, nadie. Es que ya lo vamos a analizar, pero hay una declaración de Pablo Milad. Sí. Que son horrorosas, o sea, que son imperdonables. Pues, son voy en el sello Pablo Milad. ¿Ah? Voy en el sello Pablo Milad. O sea, está completamente desconectado en la realidad. Una persona que vive en un mundo paralelo, él tiene su narrativa propio. Sí, claramente. Pero analicemos lo que pasó ayer con el fútbol femenino, masculino primero. Muchos han culpado a Clemente Montes. ¿Es el culpable? No. Para nada, ¿no? No, se le fue un penal a Clemente Montes, lamentablemente. Se le fue a Messi. Se le fue a Messi. Se le ha ido a Maradona, se le fue a Maradona. No hay nadie que no se le haya ido. A todos. A todos. Así que no es responsabilidad. No, a todos. Yo lo que sí, ¿sabes lo que me gustaría precisar antes? Que son realidades tan distintas. Un panamericano a una clasificatoria. Son jugadores diferentes, escenarios diferentes, franja etaria diferente de los futbolistas. Entonces, no hagamos extrapolaciones rápidas, gatillo fácil. Decir, oh, estos cabros tienen que jugar mañana frente a Paraguay. No, no, por favor, bajemos los decibeles. Uno puede rescatar algunos jugadores interesantes de esta selección para incorporarlos al plantel, no para darles la titularidad. Yo aquí he sostenido de que para mí el único titular que podría ser titular mañana es Aravena.
que fue el primer cambio de Berizzo. Y en rigor Brian Cortés, que ya es titular. Claro, bueno. Algo nuevo porque está sobre los 23. Exactamente. ¿Pero Valdivia no fue una opción? No, es que una zona súper poblada de jugadores tenemos, los zagueros centrales, o sea, tenemos a Maripán, Medel y Paulo Díaz, ya tenemos tres de buen nivel. Entonces, es eso, bajémosle un poco los decibeles, yo comparto con Mauricio, el partido se tendría que haber ganado a lo largo de los 90 minutos, nuevamente carecimos de poder de gol, porque si bien nos convirtieron un gol en estos Panamericanos, nosotros apenas hicimos cuatro rivales serios, no voy a contar el partido frente a República Dominicana. Entonces, se mantiene esa misma... Y convengamos además, Marcos, que esta selección de Brasil era una selección J. No, no era, era la selección J, y yo te diría que más abajo también. O sea, someter a Brasil... Pero el rival que te tocó, ¿no? No, está bien, pero había que ganar. Sí. O sea, Chile mereció ganar. ¿Ah? Pero el problema, para mi gusto, es eso, que Chile mereció ganar y no ganó. Yo creo que para mí es importante. Ya, entonces cuando te mereces ganar un partido y no lo ganas, me parece peor que cuando juegas mal y te vas a por arriba. A tu juicio, ¿cuál fue la razón de que no ganamos? No, la ausencia de gol. Yo estoy coincido con, ¿sí?, con Marcos. El equipo hace pocos goles. Yo no estoy de acuerdo. El equipo hace pocos goles. Porque, ¿sabes qué? A mí, mira lo que te voy a decir. Esto es un contrasentido el que yo tengo. Estoy con una contradicción vital, como decía un candidato alguna vez. Sí, ha vivido varias. Esta es la más seria respecto al fútbol. Ya, sí, no, a eso me referí. Resulta que me gustó los planteamientos de Chile en algunos pasajes de algunos partidos. Sí, me encantó porque Chile salió a presionar, salió a buscar. Tuvo metido a Brasil prácticamente en primer tiempo y una buena parte del segundo tiempo en su área. Marcó un golazo, que ahí, gran jugada de Mean Pizarro, tremenda jugada de Mean Pizarro, gran definición de Maximiliano Guerrero. Hasta ahí todo bien. Pero después tú no entiendes que el equipo lo tira el técnico para atrás. Y pasó en todos los partidos que Chile ganó 1-0, pasó exactamente lo mismo. Terminamos pidiendo la hora. Y pasó que al minuto 86 nos empataron y no pudimos resolver. Después tuvimos 30 minutos más. Y Berizzo teniendo 5 cambios. ¿Qué no sabe? Y ha pasado en también los partidos eliminatorios. No los usa. No, es increíble. No los usa. Sí, hay que conocer la realidad. Yo no sé por qué no lo ocupó tampoco. Fíjate, no. Pero después, a ver, me llama la atención. Pensemos que en la primera parte de tu exposición. Está bien, Chile jugó bien. Fíjate que Chile tuvo dos rivales duros en este campeonato y los dos los resolvió bien. Futbolísticamente frente a Uruguay en la fase de grupo y anoche frente a Brasil, a pesar de que perdimos por penales. Buena utilización de todo el frente de ataque. Yo creo que eso, ¿sabes por qué? Porque si tú utilizas todo el frente de ataque, Maximiliano Guerrero abierto por acá, Aravena por la izquierda, con Damián Pizarro moviéndose, también expanden los pasillos interiores. Obvio, exacto. Y Chile tuvo mucho dominio. Si en ese sentido es irreprochable. ¿Qué nos faltó? El gol, una vez más. Y en ese sentido, Damián Pizarro, a pesar de que ayer jugó el mejor partido que yo le he visto, o sea, yo creo que mejor incluso que el que jugó frente a Cobresal por Colo-Colo, el chico carece de poder de gol. O sea, él en particular le cuesta aún el tema de la definición, sí, todavía le cuesta. Pero además hay que buscar una respuesta colectiva. Si no hay un jugador, un goleador, hay que buscar una. Bueno, una él hizo el desborde en una jugada llena de fútbol, porque mira, él pica el espacio, hace cambios de ritmo. Es muy bueno. Aplica velocidad. Es muy bueno. Luego es muy valiente porque se le arranca un poquito la pelota y aún así va al piso. Sí, va al piso y va al piso con un sentido, no va al piso a atropellar. Digo, va y da la mitad del gol fue de Damián. Pero no tiene gol, tiene lamentablemente, y eso es una asignatura más que pendiente para un centro delantero. Pero yo no centraría. Y luego, para terminar, perdón, para la segunda parte tuya que dijiste que después bajamos un cambio por una cuestión que para mí me parecía obvia y por eso me suena más impresentable la lentitud de Berizzo en hacer los cambios. Nuestros volantes ya estaban sintiendo el rigor del trajín del primer tiempo y de los 60 minutos, de los primeros 60 minutos. Entonces, claramente tendría que haberlo sacado antes, para mí, a Pérez fundamentalmente y después a Damián Pizarro. Pero te das cuenta partido... y sacó a Aravena el primer cambio y a mí no me hizo mucho sentido. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que fue un partido muy extraño. Brasil no tuvo ni una oportunidad de gol en todo el primer tiempo y casi en la mitad del segundo tiempo. Fue muy superior Chile y ahí es donde debió haber traducido ese dominio en goles. Pero además, cuando hace el primer cambio, siempre saca a Aravena. ¿Por qué? Si Aravena era el mejor jugador que tenía Chile. No lo sé. Yo tampoco no lo sé. Para mí no hubo una explicación después, a lo mejor había otra cosa. Digo, no lo sé. Para mí, Alfred Canales. ¿Puede haber estado cansado? Puede ser. No sé. No, no estoy seguro porque no hubo una explicación post partido. ¿Qué jugador se cansa en una final de medalla de oro? No, sí, se pueden cansar. ¿Pero qué jugador quiere salir en una final? No, nadie quiere salir, esa es otra pregunta.
cuando, nadie quiere salir nunca. Cuando lo sacaron ahí, la cara de Aravena no era de muy buenos amigos, pues entonces yo creo que... Pero no... si nadie quiere salir, no. Sí, pero, no, pregunta obvia. No, pero es que el tema... ¿Usted quiere ganar? Sí, quiero ganar. El tema... Que hagan pregunta obvia. No, pero ¿usted quiere salir a ganar? Sí, yo quiero ganar el partido. Es que el tema pasa porque siempre el primer cambio fue por Aravena. Es que, en es todos que, los partidos es que los lo que me pasó a mí es que no escuché, no hubo declaraciones de Berizzo post partido que explicaran aquello. Entonces, estamos especulando. Pero no hay una explicación futbolística, me gustaría saber. Yo tengo la misma interrogante. Mira, el ejercicio que hay que hacer. Yo tengo la misma interrogante, pero esta esta propuesta futbolística, que por el momento fue buena propuesta, sólida. Pero es un ratón. Si estos jugadores van a llegar o tienen cabida en un equipo que es absolutamente distinto, incluso desde un punto de vista de los planes de juego de Berizzo. Parece que no era Berizzo el que estaba dirigiendo nuestra selección ayer. Pero Epo. ¿Verdad? Él es, por eso te digo. Entonces, cambia demasiado, lo condicionan mucho los jugadores. Es muy ratón. Obvio que lo condicionan los jugadores. Es muy ratón porque tiró al equipo para atrás. Es un ratón. Pero sí, tú dices que Berizzo se paró en la mitad de la cancha y dijo, muchachos, para atrás, vamos ganando. Por eso, es un ratón. Ah, pero tú dices que fue así. Absolutamente. No, pero nunca yo no lo creo. Usted es delantero, Mauricio. Está bien. Y le puso un atacador como a Monte. Justamente, si yo me repliego un poco, tengo que tener jugadores que tengan mucha velocidad. Sí, como claro. Monte. Entonces, hay un plan de juego ahí. Cada vez resulta, a veces no resulta. Exactamente. Pero yo te digo, no sabe resolver desde un punto de vista colectivo, algunos errores fundamentales. Y esto tiene que ver con la capacidad de marcar goles. O sea, así de simple. Ni en la adulta ni en esta. Hay poco intérprete, además, creo yo. Le sumaría. Que es mi gran tesis, digamos, ¿no? Pudo entrar a Guardiola y no sé si la cosa andaría mejor. Yo, en una listita, yo rescato a Villagra para integrarlo al plantel de la adulta, a Villagra, a Loyola, que ya está integrado. Ojo con Alfred Canales, muy buen volante central, muy bueno, pierna fuerte, anticipo, quite, una salida limpia. Perdió muchos balones porque él arriesga, y eso me encanta. Filtra pases, trata de meter pases entre líneas. Pizarro, así que ¿no? Muy, muy bien. Sí, ¿sabes? Como interior. Juega bien Pizarro. Sí, como interior, los dos Pizarros. Yo encuentro que los dos Pizarros tienen que estar en la selección. Yo creo que en una nómina entra, ¿eh? En una nómina grande yo creo que entra. Y si me apuráis, ya que no tenemos delantero en la vuelta, Maximiliano Guerrero. Supuestamente íbamos a tener nómina para los próximos partidos ayer, ¿no? El viernes. Se postergó para la... Tenían que jugar los futbolistas, todavía hay margen, digamos. Pero va a salir después del partido, no te preocupes, si la NFP espera cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasó en los penales? Se perdieron un par de penales. Eso pues, yo no le doy más vueltas, no sé ustedes, ¿no? ¿Pero qué? Se ejecutaron los penales mal. Le doy muchas vueltas. Y la última pregunta que les quiero hacer. ¿Le va a echar la culpa a Berizzo los penales? No, pero espérate. Hay un momento. Las designaciones de los penales, sí. Sí, pero además el trabajo previo. Hay muchos entrenadores que hacen que los futbolistas decidan quién patea los penales. Saquen la cuenta, yo no tengo el registro estadístico. ¿Cuántas definiciones por penales ha perdido el fútbol chileno a nivel internacional? Yo te diría que un 90%. ¿Sí? Ganamos las dos Copas América por penales. Y me parece que Colo Colo en Cobe. Ahora, yo no entiendo por qué semifinal de la Copa Confederación. No entiendo por qué Vicente Pizarro no tiene un penal. No entiendo por qué Damián Pizarro no tiene un penal. Porque lo eligieron los jugadores. No sé. Ahora, no pregunta. Última pregunta que les voy a hacer con respecto al tema, porque ya demos la vuelta a la página, porque a mí me preocupa mucho lo que viene en el futuro y yo creo que nos va a ir mal la próxima fecha clasificatoria. Pero si tú tienes tres jugadores adultos y llamas a uno y lo pones siempre al final del partido, ¿para qué lo llamaste? Si se supone que los tres tienen que ser titulares. Pero ahí, a ver, pero pongámonos de acuerdo. Cuando ponemos jugadores jóvenes no nos gusta, cuando sacamos jugadores jóvenes pero no nos gusta. A ver. Pongámonos de acuerdo. Lo de César Fuentes. Ahí está diciendo. Mira, perdona que te diga. Coherente. No, está diciendo... Estoy siendo coherente. No está siendo coherente. Si se pasan quejando de que no ponen jugadores jóvenes. Este torneo de jugadores jóvenes, privilegiemos los jugadores jóvenes. Entonces no llamemos sub-20, no llamemos mayores. Pero si el reglamento te permite llamar tres o bueno, pero entonces úsalos, pues. Porque la experiencia es fundamental. O sea, es como que cuando fueron a los Juegos Olímpicos no hubiera jugado Zamorano, Tapia, y que era el... No es comparable. Yo lo que tengo claro es que César Fuentes tenía un reemplazante para mí que interpreta mejor, creo, a esta selección y a esta intensidad que quería poner Berizzo como fue Alfred Canales. Sí. Para mí, una cuestión estrictamente futbolística. Bueno, y el primer relevo era César Fuentes.
De hecho, ayer fue el segundo, ¿no? Yo encuentro que estamos súper bien. No, si no estamos bien, Mauricio. No estamos a la raja. No estamos, no, estamos bien. No estamos bien. No, es que no podemos debatir entonces. Insisto. No, pero si te, es, no, 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 es que no se puede debatir. Son escenarios distintos, muchachos. En mi posición. Entonces debatamos nosotros. Son escenarios. Yo no puedo decir que estamos bien. Pero es que está ahí matando el debate. ¿Pero por qué estoy matando? No, estamos bien, estamos a la raja, listo. No, pero ¿cuál es el debate, en mi punto entonces? De vista. Bueno, pero si estamos debatiendo, porque yo encuentro que fue un desperdicio. Yo creo que de pronto es comparar una canasta con pera y otras con manzana. A pesar de que hayan cositas que se pueden cruzar y homologar, esto fue un Panamericano, sub-23, ayer perdimos. No, no es comparable, no es transferible con el eliminatoria. Exactamente, y ayer perdimos con una selección muy mala brasileña. Yo no lo comparé con la eliminatoria. Muy mala, ¿no? Muy mala brasileña. No lo comparé con los Juegos Olímpicos. ¿Hace cuánto tiempo tú no habías visto? Tampoco es comparable el Juego Olímpico. Mauricio, vamos a comparar un Juego Olímpico con un Panamericano. Es lo mismo, también es sub-23. Pero el campeonato, la instancia, los rivales. Con mayor razón tendríamos que haberlo ganado. Con mayor razón, no hay razón. ¿Cuántos Panamericanos hemos ganado? ¿Cuándo ustedes habían visto una selección chilena? ¿Cuándo habíamos sido locales? ¿Cuándo habían venido los equipos J de cada país? Pero respóndeme, ¿cuántos Panamericanos hemos ganado en el fútbol? ¿Cuántas veces hemos visto a la selección chilena someter a la selección chilena? Entonces lo que pasó no pasó nada, todo perfecto. Es que así no se puede. O sea, si es blanco o es negro, yo me muevo por el terreno de los matices. Si quieren moverse los extremos, me avisan, pues yo me corro el lado. Ya, pues es que ahí tenemos una diferencia. Sí, yo no entiendo cuál es la discusión. Yo polares no. Si dejamos sentado de que son realidades incomparables. Yo coincido. Son incomparables. Pero es que Mauricio dice que cuando decimos eso, no, estamos en la raja. No, yo creo que acá se pueden sumar jugadores. Y sobre todo en ofensiva. Creo que los tres delanteros hicieron un campeonato por sobre las expectativas para mí. Si hablamos de clasificatoria, es probable que estemos más de acuerdo. Obvio, si son torneos distintos. Sí, pues. Pero bueno, ese es el ejercicio que hay que hacer. ¿Qué nos deja esto? ¿Puedo hacer una pregunta? Para proyectar acá. ¿Puedo hacer una pregunta? Todas. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? No sé. No, a priori no. ¿Que esta era la opción para haber ganado medalla de oro? La tuvimos todo, Mauricio. La tuviste todo, sí, pero perdiste penales. La tuvimos todo. Ganamos una Copa América penales. Sí, pero es preocupante, Cristian, es preocupante que haya técnicos en Chile que no practiquen los penales como si los penales fueran una jugada, digamos, de otro deporte. Y acuérdate lo que nos pasó en Brasil, en el Mundial, en donde ahí podríamos haber derrotado a Brasil, sí. Fuimos a los penales, perdimos. Y la declaración de Sampaoli fue: yo no practico penales. Tampoco y muchos técnicos lamentablemente... Tampoco practicó el 2015. Bueno, muchos técnicos lamentablemente olvidan que la definición... Se ganó, yo el 2015 se ganó. Pero, Mauricio, o sea, perdone, Cristian, ¿tú crees que es coherente si dentro del reglamento...? Yo creo que no, yo entrenaría penales, pero no soy pero que tú le estás tratando de explicar por qué lo hacen. Hay que practicar penales, obvio, si tú definís partidos penales, definís títulos penales, definís clasificaciones a penales, ¿por qué no se practica? Pero ahí yo quiero ¿por qué perdemos siempre o habitualmente perdemos por porque penales? Porque yo ahí quiero agregar un tema. Se van a enojar conmigo, pero me van a agregar igual. También los jugadores tienen que tener iniciativa. Por supuesto. Y a los jugadores les falta ganas de entrenar. A los jugadores terminan, cumplen con el entrenamiento, se duchan, se cagan de la risa y se van. Messi, Ronaldo, Alexis. Los grandes jugadores. Los grandes jugadores se quedan entrenando una hora después y patean 60 penales. Y tiros libres y jugás de cabezada, qué sé yo, todo, táctica fija. Y así todos se les pueden ir, obvio que es parte del juego. Lo entrenan. De acuerdo. De acuerdo. Pero aquí no hubo un trabajo específico. Yo no sé. Pero a mí me... Bueno, es una tendencia. Si perdemos el 90% de las definiciones por penales, es porque algo hay un mal trabajo de base. Así de simple. En lo que sí vamos a estar de acuerdo, espero, es que lo que pasó con la selección femenina es un escándalo a nivel mundial. Una vergüenza, pero... El bochorno más grande de toda esta gestión. Sí. Para mi gusto. Sí. ¿De la gestión de Pilat? La más grande de toda la gestión. Exacto. Para mi gusto, el peor de todos. Y yo pensé que ellos se superan siempre, diariamente. Yo pensé que lo del mundial, esto de que nos hubieran quitado el partido, yo dije aquí, Milán no aguanta más. Lo peor, lejos. Esto es peor. Lejos, sí, absolutamente lejos, de acuerdo contigo. No, pero hay algo que es rayano en lo absurdo, en lo loco, que fueron las declaraciones de Milán antes de ayer. No, ayer. O sea, ¿en qué mundo vive? O sea, ¿sabes que tenemos tanto antecedente? Y además tenemos una tremenda invitada en el próximo bloque. Porque ya somos miles los que disfrutamos del mejor descanso con la mejor tecnología y a un precio muy adecuado y conveniente para todos. Búscanos en los sitios de las principales tiendas de retail del país y aprovecha ahora descuentos especiales. No dejes de descansar. Todo esto lo encuentras en sleepwell.cl. Yo esta semana voy por el segundo colchón, ¿eh?
¿Y tú duermes bien? Tengo mis manos, es la bebida. Disfruta nuestra típica y tradicional bebida en tu casa, con los amigos o en la pega. Exige siempre el original. Mote con huesillos Copihue, el único e inigualable. El mote con huesillos Copihue se consume todo el año. Deleítate con el dulzor y sabor de la receta original. Encuéntralo en nuestra fábrica de Independencia o en nuestras sucursales de Santiago Centro y Concepción. Pídelo también por delivery en www.moteconhuesillos.cl. Mote con huesillos Copihue es definitivamente la bebida de Chile. Llega a Chile, Queen of the Night manda tributo a Whitney Houston. Ven a revivir las canciones más icónicas de la diva del pop soul, uno de los espectáculos más aplaudidos en Las Vegas. Jueves 30 de noviembre, 21 horas, Teatro Caupolicán. Domingo 3 de diciembre, 18:30 horas, Casa Piedra, San Carlos de Apoquindo. Compra tus entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor. ¿Quién es el responsable del bochorno del fútbol femenino en los Panamericanos? Un bochorno mundial. Pablo Milad, el presidente de la AFP, Luis Mena, el técnico, o Manuel González, el coordinador de la selección, participa con el hashtag Círculo Central. Di quiero ganar con hashtag Círculo Central. Yona Rostel, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo bien acá. Algo cansadas de la semana, pero sobreviviendo todavía. Te tocó harta pega. Nos tocó bastante, sí. Te creo, con toda tanta desprolijidad. Quiero partir, Yona, esta conversación con esto que vamos a mostrar a continuación. Señora directora. Creo que es momento de darle la oportunidad también a las jóvenes que vienen de mostrarse, de que hagan una carrera, de que representen a Chile y que sientan eso que se siente en la cancha. Así que creo que es momento ya de pasar a otra página, de darle la oportunidad, no hay que ser egoísta. Y creo que es momento de retirarse y qué mejor que con una medalla. Pero el momento, ¿eh? Un momento triste, yo creo, doloroso y sorprendente para muchos, para muchas. Creo que es triste porque sabemos el contexto. Yo no sé si todos sepan en profundidad lo que ha pasado, pero quienes hemos estado peleando y llevando a cabo esta lucha y esta causa de poder cerrar las brechas de género que existen hoy día en el fútbol femenino en comparación con el fútbol que practican nuestros colegas. Infinitamente grandes, muy contrario a lo que se dice. Así es. Y creo que es una situación que evidencia una falta más en un sistema que realmente no nos pone a nosotras en donde nosotras creemos que deberíamos estar, con el valor que merecemos, con el respeto que merecemos, con la seriedad que se merece también trabajar. Estamos hablando en esta situación puntual de la selección absoluta en unos Juegos Panamericanos para disputar una final. Sí. Y Ana, antes de entrar al tema, digamos, de las responsabilidades y las desprolijidades, tú que conoces a... Es pregunta difícil, yo sé que cuesta interpretar a otra persona, pero esto es lo que dice, o lo que dijo, su renuncia y todo aquello, responde a una protesta. Más que a un sentimiento de decir, sabes que yo no tengo nada más que aportar a la selección y lo dejar que a las otras chicas... no ser egoísta, como dijo textualmente Cristiane Andrews. Claro, yo no puedo hablar en nombre de Cristiane, pero creo que ya es repetido las denuncias que se han hecho a cómo se está administrando la selección. Creo que pasamos de un proceso, de un cuerpo técnico, estuvimos durante muchos meses sin cuerpo técnico previo a unos Juegos Panamericanos, algo que nosotras también levantamos desde la asociación como que nos llamaba la atención. Entonces me parece que si tenemos hoy día la triste situación en la que una de las mejores, la mejor arquera de fútbol del país y del mundo, en la historia de Chile y del mundo hoy en día, tiene que renunciar a la selección porque no están las condiciones para que ella pueda seguir su carrera como corresponde, como la deportista de élite que es. Me parece preocupante porque ¿cómo estamos entonces en el campeonato nacional? Las situaciones que hemos denunciado nosotras durante todo este año y durante... Nosotros denunciamos a cada rato que falta la ambulancia, que se suspenden partidos, que no llega el bar. Es una vergüenza que ya... Mira, yo te voy a decir una cosa, mira. A mí me gustaría recapitular un poquitito para ordenar esta conversación y para que la gente entienda el cronograma, porque yo vi muchas voces críticas contra Diane, muchísimas, por la renuncia y por el momento en que la hizo. A mí me preguntaron la opinión en un medio y yo la di.
Yo creo que ella tenía todo el derecho a renunciar cuando quisiera. Ella encontró el momento oportuno. Y creo que este momento oportuno de Tiane, que se merece el respeto máximo de nosotros. Nadie puede criticar a Tiane en ningún aspecto, ninguno. Porque si estamos hablando de lo que estamos hablando hoy día, ella es gran responsable del impulso que le ha dado al fútbol chileno por lo que es, ella significa en el mundo. No estamos hablando solamente en Chile, en el mundo. Y abre un debate que nos permite a nosotros quizás ayudar a que esta actividad que ha sido tan mirada y tratada con el taco, porque de verdad la tratan con el taco, pueda empezar a surgir. En este caso puntual, lo que gatilla el reclamo de Tiane, no quiero hablar de todo lo que viene para atrás, porque ya, oye, ¿cuánto costó de que se decidiera que en 3 años se iban a profesionalizar todas las jugadoras? ¿Cuánto ha costado? Se pide, antes de la fecha FIFA, se pide antes de que se empiecen los Panamericanos, se juegan 2 partidos contra Nueva Zelanda. Se consigue gratis el Estadio Municipal de la Florida para esos 2 partidos, para los 2. No para uno, para los 2, que se sepa claramente, para los 2. Se juega el primer partido y cuando se iba a jugar el segundo, que era el partido 100 de Tiane Elder por la selección, la NFP por costos, pescar un bus y llevar a las jugadoras al Estadio de la Florida, pagar por seguridad, organizar la venta de las entradas. Por eso le privan a Tiane Endler la posibilidad de jugar con público su partido número 100 y la hacen jugar en Quilín. Partido a puerta cerrada. Claro. A puerta cerrada. Eso fue lo que gatilló todo esto en esta pasada, ¿no? Yo no puedo hablar por Tiane, pero esa situación fue algo que a nosotras en particular, no solamente a la asociación, creo que a todas las jugadoras, nos dolió muchísimo. O sea, perder la oportunidad de ver un partido de la selección, que para muchas niñas es el primer partido de la selección que ven, de poder ver a sus referentes, de poder ver a las seleccionadas internacionales que estaban en Chile, de poder ver y poder darle el reconocimiento que se merece a Tiane. Perdernos de esa oportunidad creo que no solamente es una falta de respeto para la carrera de ella, sino que es una falta de respeto para las futbolistas porque muestra cómo nos ven, la valoración que nos tienen. Absolutamente. ¿Cómo calificas tú lo que pasó en los Panamericanos si te preguntáramos a ti y qué te parecieron las, y pongo 4 comillas por lado, las explicaciones que se han dado hasta ahora del caso? Yo creo que es una falta de respeto del porte de un buque. Me duele como exjugadora, me duele porque son mis compañeras, son amigas, porque es nuestro gremio. Y me duele porque, como dije en otras ocasiones, esto es una evidencia de miles de otras faltas, de miles de otras malas gestiones, de miles de otras situaciones que solamente nos dicen a nosotras una y otra vez en la cara: no nos importan, no trabajamos con seriedad con ustedes, no las valoramos como merecen, no las respetamos como merecen, porque no puede ser que tengamos que nosotras impulsar una ley para que se nos reconozca como las deportistas profesionales que somos, porque nosotras somos trabajadoras del fútbol, para que por favor nos hagan los contratos que corresponden, para que por favor cumplan con lo que establece el Código Laboral sobre las reglamentaciones que deben tener todos los trabajadores en cualquier trabajo. No puede ser que haya habido más de 192 millones solamente en multas a los clubes por no estar cumpliendo con estos mínimos que acordamos establecer como sociedad para los trabajadores. ¿Prefieren pagar las multas a mejorar las condiciones laborales de las futbolistas profesionales? Ahora, ese dato es muy importante. Sí, claro, si la Dirección del Trabajo, acuérdate que hizo 192 millones. O sea, no es menor. Un cuarto de ese dinero sería una inversión histórica para el fútbol femenino en Chile. Y acá no estamos pidiendo sueldos obscenos y ni que nos transporten en aviones privados, pero que por favor los camarines tengan las reglamentaciones de higiene y seguridad que corresponden, que los partidos se realicen en recintos que estén aprobados, que haya una ambulancia, que llegue la terna arbitral. Estas son algunas de las cosas que han sucedido durante este año solamente. Y la explicación que se ha dado, que bueno, lo conversamos un poquito fuera, pero que en rigor no hay explicación todavía, pero ¿cómo la tomaste tú? La conferencia previa, que a todo esto se anunció como 20 minutos antes, ¿eh? La rueda de prensa previa. ¿Cuál? La de Rodrigo Robles. La de Rodrigo Robles y la de Luis Mena. Para tratar de explicar el cagazo. Y la posterior, ¿cómo tomaste tú esas palabras? Creo que muchas veces nos ha tocado, bueno, a mí en particular, pero a la asociación, a ser la voz de las jugadoras, y creo que hoy día las jugadoras han expresado fuerte, claro y muy preciso a través del comunicado que lanzaron posterior al partido, cuál era la posición.
Creo que las explicaciones fueron insuficientes, creo que no se justifica, acá estamos hablando del nivel de elite, selección nacional, una final, un partido que si no era la final por el oro, era para determinar si ganábamos el bronce. Entonces que en la planificación hubiese estado determinado que no iban a estar las dos arqueras, o que iba a estar una arquera, pero que íbamos a tener cuatro jugadoras menos, pero mira. Me parece irresponsable. A mí me parece irresponsable para un plantel, me parece irresponsable también, y las jugadoras lo dijeron en su comunicado, que no se hayan dado las explicaciones de forma prudente porque puso las posiciones en una jugadora que mediáticamente fue compleja. Durante todavía el torneo. O sea, ¿cuál era el foco que podía? Yo pensaba, ¿cómo se concentran las jugadoras para disputar el partido que tienen que disputar? ¿Con cuántos partidos en el cuerpo que llevan? Además que la mitad del plantel venía de Libertadores, o sea, llevaban 7-8 partidos internacionales en el cuerpo. ¿Cómo te concentras para recuperarte, para descansar, para prepararte para una final con 13 jugadoras? Y concentrando en Santiago, además, cuando ¿no? todos los medios están atochándole responsabilidad a tu capitana histórica o a las jugadoras que tuvieron que irse. O sea, me parece, es una falta de respeto. ¿A tu juicio quién es el responsable de este bochorno? No, yo creo que a nosotras no nos corresponde apuntar con el dedo, pero sí nos corresponde que haya una explicación. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Ok, bueno, pero espérate. Partamos por Lucho Mena. Primero yo, no, es que, ¿sabes lo que pasa? Para mí hay un tema que se llama la responsabilidad de Manto. Aquí hay una responsabilidad tremenda de Pablo Milad. Pero más allá de eso voy a leer algunas cosas que tengo anotadas, porque estoy reporteando estos días. Aquí hay una decisión técnica. Yo lo voy a decir con mucha pena, pero yo creo que el primer gran responsable de lo que sucedió es Lucho Mena. Comparto. Lo digo. Sí. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque él quiso e hizo una planificación para llegar a la final. Y en esa planificación para llegar a la final estaban las cuatro chicas que venían del extranjero. Estaba Tiane, estaba Antonia Canales, Karen Araya y Camila Sáez. Sabiendo que el 31 se tenían que ir. Se tenían que ir el 31. Con las tres, sabiendo que el 31 se tenían que ir. Por lo tanto, si llegaba Chile a una final, ya se sabía que de 18 nos quedábamos con 16 o 15, porque no iban a estar ni Karen ni Camila. Pensaban que a lo mejor Tiane se iba a querer quedar por el amor que le tiene a Chile, pero ya vimos lo que pasó. Nos quedamos con 15, esto es como los perritos. El lío fue con Antonia Canales. ¿Ah? El tema fue con Antonia Canales. ¿Qué pasó con Antonia Canales? ¿Te acuerdas mi reporteo? Efectivamente, cuando se pidió formalmente la presencia de Antonia Canales, se pidió también que ella se pudiera quedar más allá de la fecha FIFA. El Valencia aceptó verbalmente. No hubo un compromiso por escrito, es decir, no hay un papel. Ningún compromiso, ningún acuerdo por escrito. Y cuando se lesiona al arquero, se había lesionado antes de que se viniera. Ese punto es clave, porque después la gente de la NFP amaña esto y dice, no, es que el imponderable es que la arquera del Valencia se lesiona. Falso. La arquera del Valencia ya estaba lesionada. De hecho, se lesionó. Si quieren mentir, háganla bien. Antes de porque que eso es mentira. Se lesionó mentira. Lo que dice Cristian. No es diferente versión. Ellos lo sabían. Es mentira. Podemos tener diferentes versiones. Eso es una cosa. Cristian, pero mentir sabiendo que no es lo que pasa. Déjame terminar lo que tengo escrito, por favor. Para terminar, para poder dejarlo ordenadito, ¿ya? Antonia Canales reemplazó a la arquera titular del Valencia mucho antes de viajar a Chile. ¿Sí? Por lo tanto, la lesión ya se sabía que la tenía. Efectivamente, ellos confiaban, los del Valencia, que la pueden recuperar. Al no recuperarla, 10 días antes le avisaron a la NFP que ese acuerdo verbal no lo iban a tener. Por lo tanto, 10 días antes ya sabía el cuerpo técnico, Lucho Mena, que se quedaba con 13 jugadoras. Y que se quedaba sin arquero. Ahora, cuando entregó la lista, que dicho sea de paso, le dijeron a Milad, oye, está este problema de que Lucho Mena que se quiere arriesgar y quiere llevar solamente dos arqueras, pero nos podemos quedar con una porque a lo mejor la tía nena. Milad dijo, a mí no me importa, tengo demasiados problemas, véanlo ustedes. O sea, véanlo ustedes como que si esto fuera, no sé, pues oye. Van a ir a comprar un basurero, permíteme se le planteó a Luis Mena por parte de la gerencia de selecciones se le planteó a Luis Mena, no te puedes quedar con un arquero, y él dijo prefiero jugármela y por último llegar sin arquero.
y fueron palabras de Luis Mena. Para mí el gran responsable de este bochorno, más allá de cualquier consideración del hecho de habernos quedado sin arquero para la final, es del entrenador Luis Mena. Que tendría que poner, y lo lamento mucho. Tendría que poner su renuncia, ipso facto, terminaron los Panamericanos, Lucho, te conocemos, era un tipo decente, por sobre la media, pero lo que tienes que hacer ahora es redactar tu carta de renuncia y decir, sí, yo soy el primer responsable. Hay otros responsables también, Milad, evidentemente, pero yo soy el primer responsable. ¿Cómo se te ocurre jugar una final apostando a tener un solo arquero? Pongamos que el Valencia haya fallado en esta pasada, que no fue así. Tenemos a nuestra arquera Canales, ¿cierto? La tenemos. Espérate, para la final. Sí, ya, eso ya se lesiona a los 5 minutos. Igual está mal. Nos quedamos sin arquero. La expulsan a los 10 minutos. Nos quedamos sin arquero. O sea, esa fue la planificación que hizo nuestro entrenador. O sea, al final las cabras no enfrentaron a 11 mexicanas. Aquí estaban jugando contra 13. Hay un tema. Estaban jugando en contra del propio entrenador y contra Pablo Milad. Se lo preguntaré ayer, si tienes la misma versión. Déjale la pregunta hecha, vamos a ir a la pausa y la contesta a la vuelta. Que lo que le comentaron a Mena es que estaba asegurada la presencia de Antonia Canales y que hubo presiones para que Antonia no viajara a España. Si tiene la misma info, lo contestamos ahora. Ah, es que yo tengo también algo ahí. Ya volví. ¿Quieres ganar este hermoso Pack Soccer con nuestros nuevos diseños? ¿Cómo participar? Escribiendo en las redes sociales del programa Círculo Central, que están en todas las plataformas. Escribe y ya podrás participar. Regalamos 2 packs a la semana. No te quedes sin tu soccer, porque en soccer somos fútbol. Encuéntranos en tienda Bobito por más de 50 años en Carahue. Soccer, además, en todo Chile. Earth, Wind and Fire. Leyendas de la música disco, ganadores de 6 premios Grammy, llegan a este Chile el 17 de noviembre con sus mejores éxitos, donde se ve mejor que en ningún lado, en el Teatro Caupolicán, 20-30 horas este 17 de noviembre, venta de entradas a través de puntoticket.com. La verdad, Yona, es que... CDU, canal oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Vive lo mejor del deporte continental con una completa cobertura desde el 20 de octubre al 26 de noviembre, junto a un selecto equipo de especialistas en el canal de todos los deportes. Disfrútalo en CDO Más, www.cdomas.cl o en CDO Premium. Pídelo a tu cable operador. Gracias a todos, ¿eh? A esta hora, cuando son las 23 horas 20 minutos, mucha participación en nuestra encuesta. ¿Quién es el responsable del bochorno del fútbol en los Panamericanos Santiago 2023? Alternativa A, Pablo Milad; B, Luis Mena; C, Manuel González, el coordinador de la selección femenina. Yo ya dije, a mi juicio, quién era el responsable. Ustedes no han votado. Manuel González pasa volado, ¿eh?, en esta historia. Pero es que Manuel González es un pelo de la cola. No tanto. Tiene mucho más poder y mucho más influencia de la que usted tiene. Él es coordinador. Es coordinador y está sentado como ayudante de campo. Ahí ya hay una cuestión muy rara. Ya hay una cuestión. Fue a un torneo sub-19. Ah, entrenador. Hubo un problema, lo dijimos aquí, ¿sí?, con el técnico Pablo Abraham, que llega a la sub-20 sin tener las competencias para el cargo. O sea, hay un tema general acá. Porque esa coordinación y descoordinación en la selección masculina no ocurre. Bueno. Entonces, despidieron a un montón de gente de la rama femenina de la selección. Eso incluye sus gerentes, eso incluye gente de prensa, a nada de que empezara el campeonato. Es que eso ya lo vamos a hablar más adelante. Pero tú dejaste plantear una pregunta, repítela, por favor. No, Jonas, si efectivamente hubo, la información que tienen ustedes, presiones... Hasta último minuto, para que Antonia Canales no viajara a España, que es la información que nosotros tenemos. No sé si tú tienes la misma info. Sí, bueno, nosotras, la verdad es que con mucho cuidado, porque obviamente tenemos comunicación con las jugadoras, con las seleccionadas, y acá hay confianza. Por eso mismo me remito al comunicado de las jugadoras, que creo que hablaron fuerte y claro. O a una jugadora que se le puso, y a varias jugadoras que se les puso en situaciones en que no correspondían. Y hay una desazón también porque eso es, se le entregue esa responsabilidad a las jugadoras finalmente, cuando los acuerdos previos estaban sobre la mesa. Cuando las jugadoras estén empezando o estén en la mitad de su carrera, tienen que poder cumplir con eso, y que también se les ponga en una instancia así, en donde además mediáticamente hubo una presión para decir o para
tratar de decir que la renuncia de Cristiane o que Antonia no se quedara tenía que ver con tenerle o no respeto a representar a la selección chilena. Yo invito a todas las personas que no estén entendidas en el mundo del fútbol femenino a que se involucren y a que sepan cómo es la vida de una jugadora, porque decir que cualquiera de las jugadoras que se pone la camiseta de Chile no le tiene respeto y valor a esa camiseta es hablar desde una ignorancia profunda. Si no fuera por eso no habría selección femenina. Hubo un trascendido, muchachos, yo no sé si tú nos puedes ratificar o desmentir, que a horas del partido o días previos al duelo contra México las chicas no se querían presentar. ¿Fue efectivo esa? ¿Se sentaron y dijeron y lo pensaron, lo meditaron, no presentarse en la final? Esa información nosotras no la manejamos y tampoco vamos a especular sobre lo que hicieron o no las jugadoras, pero sí que el malestar sobre las condiciones ha sido algo repetitivo, no solamente de este torneo, sino que este mismo año y años anteriores también se evidenció que las condiciones... ¿Qué condiciones específicamente de este torneo? ¿Cuáles son las condiciones que no estaban bien? O sea, y creo que también hay que poner el punto de que se han dicho oficialmente comunicaciones desde la federación, que las jugadoras estuvieron de acuerdo, que se les había consultado con, por ejemplo, hospedarse en Santiago y perder la ventaja que te da la localía que tenemos hoy día. Eso lo desmintieron las jugadoras a través del comunicado de ella. Esa decisión nunca se les preguntó, nunca se tomó con las jugadoras tampoco. Además que no se concentraron en Arica, no sé. Sí. Claro, y ha habido en otras ocasiones también. Los viajes, los traslados, que esto no esté pensado con tiempo, la planificación. Y volvemos a lo mismo. Llegaron los partidos, no pudieron calentar. Y luego criticamos las presentaciones futbolísticas, que yo estoy de acuerdo con que se puedan criticar futbolísticamente a jugadores. No todas las jugadoras van a tenemos un mal día, ¿no? Se puede criticar, sí. Pero venir a decir que las jugadoras no tienen compromiso con la selección o que por uno o dos errores Cristiane no es la mejor portera del mundo cuando ha representado a Chile una y otra vez en condiciones que no son las que corresponden, con todo el corazón, creo que es ser bastante... malicioso también en la crítica, porque te puede no gustar el fútbol femenino, pero venía a decir que la mejor arquera del país y que la mejor arquera de la historia del país no está comprometida con la selección cuando ha tenido 14 años representando al partidos, país. Más de 100, claro, es el compromiso, sí, que sí. Con eso que... se resume todo. Paloma. ¿Perdón? Paloma. Mi nombre significa Paloma. Ah, no te creo como... Yonah en hebreo es Paloma. Ay, como Colón. Yonah, Milad, en uno exabrupto que tuvo ayer, dijo de que había que conversar más, que faltaba diálogo. ¿Ha existido alguna vez diálogo? Sí, creo que al menos desde la asociación, desde nuestra creación, el 2017, que nos hemos podido sentar a dialogar y a trabajar directamente con la federación, con el ministerio, hemos hecho distintas mesas de trabajo, impulsamos una ley, hemos tenido trabas y resistencias aquí y allá, pero generalmente hay una comunicación y hay bastante diálogo. Lo que yo creo que acá faltó, y que puedo sumarme y puedo decir, sí, tengamos más diálogo durante un torneo. No creo que sea el momento. No. Yo creo que sí, las jugadoras entendieron que este es el momento para criticar, están en todo su derecho. Queremos dialogar durante el año, dialoguemos durante el año. Nadie más que nosotras quiere trabajar para que esto mejore. Yo creo, Cristian, que lejos de criticar a Tiane Endler, lejos de criticarla, hay que agradecerle, porque hoy están las posibilidades de hacer un debate serio con respecto al tema del fútbol femenino. Ella puso el tema en donde tenía que ponerlo. O sea, igual ya no iba a jugar la final, no podía jugarla. Y la verdad es que después del desaire que le hicieron en el partido 100 de su carrera, la jugadora más importante en la historia del fútbol femenino chileno, la mejor arquera del mundo, eligió el momento adecuado. O sea, no puede haber una estrategia de marketing mejor que la que hizo Tiane Endler. O sea, que además es inteligente. Entonces, o sea, que es verdad, porque nos deja a todos con una tarea, que es luchar para que esas condiciones... Porque nosotros denunciamos, pero yo sé que no basta con denunciar. Denunciamos la falta de ambulancia. ¿Cuántas veces, Cristian? Falta de ambulancia, sí. Canchas ordinarias. Yo quería entrar a ese tema. Horrible, los camarines insalubres, no, los árbitros no llegan. Yo quería... Porque la exposición que se llona, claro, está focalizada muy puntualmente en hechos que son aberrantes, claramente. Jugar una final sin arquero es una cuestión fuera de todo lo ni una normal, ¿verdad? Ni una bichanga. Pero además, todo esto está inmerso dentro de un tema cultural.
hay un tufillo misógino en esta historia, ¿verdad? Porque me parece que fuiste tú la que dijo en un Twitter o una declaración pública, esto no ocurre en el fútbol femenino. Masculino. Perdón, masculino. No ocurre en el fútbol masculino. ¿Por qué tiene que ocurrir con las mujeres y no con los hombres? Pero es que ¿se dan cuenta? Es que ¿sabes lo que pasa? Va más allá, mira. Pero que conteste yo. Sí. Perdón. Yo creo que sí. O sea, creo que es algo que hemos venido trabajando y que hemos venido denunciando, porque nosotros no queremos que esto pase en el masculino. Esto no debería pasar en ningún deporte. Exactamente, ninguna categoría. Y nosotros también tenemos muy claro, y aprovechando que estamos cerrando los panamericanos y van a empezar los parapanamericanos, la situación del fútbol femenino es la situación de muchos deportes en Chile. Así es. En donde las federaciones no trabajan con la seriedad que corresponde. Que acá hay un tema de género, hay un tema de género porque la selección masculina de fútbol está en otro lugar, porque los futbolistas hombres están en otro lugar. Pero lo que nos pasa a nosotras, le pasa al vóley, le pasa al balonmano, le pasa a miles de otros deportistas que hemos visto pidiendo limosna para representar al país. Son cosas que no corresponden y creo que todo se engloba en entender que los deportistas somos trabajadores y merecemos las condiciones mínimas para desarrollarnos. Y en el caso particular del fútbol, tenemos aquí, a vista y paciencia de todo el mundo, que tenemos una cancha para los hombres que cumple con ciertas condiciones y una cancha para las mujeres que no cumple con condiciones mínimas. Y eso nos toca a nosotras por ser mujeres. Entonces la pelea que estén dando las seleccionadas hoy en día, o sea, imaginen lo que queda para abajo, para el resto del campeonato pero nacional. Pero subimos con el campeonato. Antes de irnos, vienen semifinales además del campeonato local, que costó un mundo que empezara el torneo. Fue a partir de esto, que ya como que rebalsara, ¿no? Todo, porque ustedes lo vienen denunciando hace mucho rato, pero esto como que rebalsa y se hace más extensivo. ¿Han pensado como agrupación tomar alguna medida? Estoy pensando si no en un paro, en un paro. Oye, no hay plata. En la NFP no hay plata, hasta que verás, no hay plata. Nos hemos enfrentado muchas veces con esa barrera, ¿no? Que no hay plata o que el fútbol femenino no interesa, que no están los recursos. Se dispusieron 330 millones para el Fondo Deporte, solamente para el fútbol femenino. 4 clubes de 36. Postularon a esos fondos. No creo que sea un tema de plata, sino que creo que hay un tema de disposición. Sí, sí. Primera vez que tenemos una ley, tuvimos que impulsar una ley para profesionalizar nuestro deporte. ¿Por qué? No sé, ya, tenemos la ley, tenemos que impulsar un plan de fiscalización porque los clubes estaban abiertamente faltando a la ley, no contratando el porcentaje de jugadores que corresponde, y por lo demás se encontraron las condiciones que ya hablamos, sí, de que los camarines estaban con hongos, que no entregan la indumentaria que corresponde, que no hay luz, no hay agua caliente, los baños no funcionan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? México, que nos ganó, es un país que ha profesionalizado su liga y donde tienen las condiciones que les corresponden a la liga local. Si no tenemos las condiciones que corresponden a la liga local, si pasa esto a nivel de selección, o sea, no hay un trabajo integral que diga, bueno, de acá al 2025 vamos, claro, a estar así, al 2028 vamos a estar así, no está. Pero por lo menos, ¿se ha conversado alguna paralización ahora, en lo que queda del campeonato, que hay instancias? Nosotras somos un ente representativo de las jugadoras, sí, sí, tenemos, sí, asamblea esta semana, y yo me imagino que se van a discutir no solamente acciones a tomar, sino que propuestas y mínimos que vamos, yo creo que nos toca ya exigir como jugadoras para que realmente existan garantías para realizar nuestro trabajo. Yona, yo no espero que el presidente de la NFP, que tuvo ese estúpido comentario de hablar de un caramelo, el tema de los papá corazón, vaya a tener algún interés en realidad por el fútbol femenino. Yo no lo creo. Ahora, el fútbol femenino es transmitido por la televisión. ¿A quién le vendieron esos derechos? ¿Tú sabes? ¿Cuánta plata entra? ¿Cuánta plata les toca a ustedes? No, la verdad es que nosotras hemos pedido en algunas situaciones transparencia respecto a los gastos o a la plata que entra para el fútbol femenino, para nosotros estrategizar también dónde podemos apoyar o cómo podemos apoyar y qué podemos exigir. No la hemos tenido, pero es primera vez, y este año ha sido muy doloroso para las jugadoras. Es primera vez, aún impulsando la ley, en que vemos tantos retrocesos en el campeonato, que era algo que habíamos advertido. Porque si los clubes no estaban con disposición y tuvimos que obligarlos a través de una ley, les pedimos que por favor no acorten los campeonatos. Porque lo que queremos con la ley, el espíritu de la ley, es que las jugadoras tengamos las condiciones que merecemos como trabajadoras, y por eso es tenernos como futbolistas. Entonces, en un campeonato corto o en un campeonato para el ascenso que empieza
casi a mitad de año, ¿qué estabilidad le vamos a dar? Que 6 meses que no tienen sueldo. Y ahora tenemos un campeonato corto y jugadoras que por primera vez en no sé cuántos años están sin jugar en octubre, porque primera vez que tienen un campeonato corto, ¿y quién se va a hacer cargo de esas jugadoras que van a acumular 4 o 5 meses sin estar entrenando hasta que comience el próximo torneo? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Primero con Alexandra Venado y ahora con Jaime Pizarro. ¿Se ha notado un cambio en la percepción del problema que tienen ustedes? Yo, la verdad es que distintos gobiernos, distintos ministras y ministras, tanto en la cartera de deporte como la del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la del Trabajo, y hemos tenido un apoyo transversal, y creo que ya eso habla de un trabajo en el que hemos establecido y puesto sobre la mesa, que es de sentido común lo que estamos exigiendo las jugadoras. Absolutamente. Y hoy día tenemos un apoyo del gobierno increíble, pero ese apoyo, si los clubes no se alinean con trabajar, va a seguir siendo siempre a contrapelo. Si no estamos remando todos hacia el mismo lado, ¿hacia dónde vamos a llegar? O sea, tenemos el apoyo del gobierno, sacamos una ley, los clubes acortan el campeonato. Yona, nosotros recibimos hace un tiempo atrás a Pablo Hoffman, que nos esbozó todo esto que tú nos estás diciendo. Y él fue muy crítico con el tema del fútbol femenino. Sí. Y cómo los clubes trabajaban el fútbol femenino. Junto con agradecerte que hayas venido y que hayas tenido la gentileza de venir, te quiero plantear una última pregunta y hacerte un comentario, pero necesito que me digas si la vas a contestar o no. Si no la quieres contestar, está bien. No. Nosotros estamos haciendo una encuesta. ¿Te atreves a dar un nombre en esa encuesta? Para mí el nombre no está dentro de las alternativas. Porque las engloba. Finalmente, para mí el responsable es la federación, okay, que hoy es la NFP. Y hasta Pablo que Pinar no se separe la federación de la NFP, creo que nuestros problemas van a seguir siendo este círculo vicioso. A eso apunta bueno lo que te quería comentar. Nosotros ponemos el programa a disposición de ustedes, como lo hemos hecho siempre. Quiero que sepas que vamos a seguir apoyando, pero lo que vamos a luchar ahora es para cambiar definitivamente el rumbo del fútbol a través de la separación de la NFP y de la federación, y la salida definitiva de Pablo Milán. Gracias, Yona, por venir. Gracias muy por amable el espacio y la invitación. Gracias. Gracias, Yona. Bueno, las consecuencias que tendría esa separación, Mauricio. Yo lo que les quiero decir es que lo que viene a continuación es para que si hay un mínimo de dignidad. No, estoy pidiendo mucho. Ya volvemos. Les voy a hablar de una experiencia fantástica que tuve con AutoFit. Si usted tuvo un choque o un topón en el auto, hazlo simple, fácil y rápido con AutoFit. Repara tu auto en un día y en tu casa. Son 8 años de trayectoria, el mejor equipo técnico y más de 20.000 clientes como yo, felices. Conoce más en www.autofit.cl. Está en Santiago y en la Quinta Región. En Laguna Autos somos expertos en el mundo automotriz por más de 26 años. Total asesoría y calidad en cada compraventa de vehículos nos respaldan. Contamos con diversas opciones para crédito para nuestros compradores, como Tanner Servicios Financieros y Nuevo Capital. También tenemos crédito directo. Consulta por el suyo a través de nuestro local ubicado en Américo Vespucio Sur 01280 en La Cisterna y ven por tu próximo vehículo. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @LagunaAutosChile o escríbenos al WhatsApp que aparece en pantalla. Tucci Tumare, un insulto a lo rico que es. No me digáis nada a mí, por favor. Mira su tremenda carta en suchitumare.cl y síguelos en Instagram, @suchitumare.oficial. Dilo con ganas, dilo con hambre, Mauricio, ayúdame. Sushi Tumare. Yo pensé que me estabais diciendo a mí. No. Sushi Tumare es una palabra japonesa, por favor. Esta vez no. Esta es una palabra japonesa, por favor, averígüenlo. ¿Cómo lo sabe en japonés? Sushi Tumare, así se llama. Bueno. Ya. Yo quiero que repasemos unas imágenes de algo que sucedió en el día de ayer y después las entremos a analizar. Estoy leyendo porque tengo todo anotado, ¿ah? ¿Hiciste la tarea hoy día? Es que ¿sabes lo que pasa? Eran tantas cosas, Marco, que necesitaba tenerlas por escrito, porque si no las tengo por escrito, después a uno se le olvidan la mitad. De hecho, en mi alocución inicial se me olvidó la mitad. Veamos esta imagen. Un logro, hay un trabajo acá, se nota que ellas se entregaron por completo. Ahora, es inaceptable estas fallas que no vuelvan a ocurrir, porque sí, hay equipos
de profesionales que tienen que prever qué es lo básico, qué es la conformación de un plantel, y que inicie y que termine con los jugadores suficientes. Aquí tengo que tomar la responsabilidad como presidente de la federación primero, por la responsabilidad del cargo, pero hay equipos especializados que se dedican y que trabajan exclusivamente para planificar toda la logística de los equipos, partiendo por el gerente de selecciones, por el jefe técnico del fútbol femenino y también por el técnico. Esto no tiene que volver a ocurrir, esto es inaceptable, negligente y poco prolijo por lo demás. Nosotros tenemos una reunión con el directorio de la federación para analizar todo este caso y vamos a tomar determinaciones según todos los antecedentes que tenemos ya. Divertido que después se enojó, ¿eh? Se enojó con un periodista, se agarró. ¿En serio? Sí. A mí me... Ay, ay, ay. ¿Quieres decir algo tú antes? Pues ¿quieres decir algo tú antes? Yo tengo mucho para decir. A ver, no menciona los nombres, le vamos a poner nombre propio a lo que menciona. Porque cuando él dice... le echa la culpa a Rodrigo Robles, de por eso ponga ahora el nombre propio. Gerente de selección, Rodrigo Robles. Jefe técnico de la selección femenina, coordinador, Manuel González, entrenador, Luis Mena. Se refiere a esas tres personas. La información que yo manejo es que hay varios de ellos, no sé si varios en realidad, porque no podría cuantificarlo, pero que no todos van a seguir. ¿Quién no seguiría según tú? No según yo, según la info que manejamos. Pues, bueno. Al menos Manuel González. Al menos. O sea, el hilo más delgado. Al menos Manuel González, es la info que tengo. Esto como está. No, está bien. Hay que ver qué pasa con el resto del día, porque aquí hay negociación, hay que pagar indemnizaciones. ¿No consideran ustedes que Lucho Mena tiene que dar un paso al costado? Totalmente. Yo creo que aquí debieron haber hecho un gesto todos. Uh-huh. Un gesto todos. Después se podrá. No, pero partiendo, entonces partiendo por Milad, porque resulta que él eso dice... Eso estoy diciendo. Ah, ya, ok. Castellano puro. Mira, además, desde un punto de vista futbolístico, yo te digo, más allá, digamos, de la aberración de jugar sin arquero una final, o cualquier partido, la misma charla técnica de Mena, ustedes pueden pensar de que mientras estaba seguramente dando los últimos detalles, las cabras estaban pensando la protesta, porque las chicas protestaron, se sentaron en el pasto del estadio Elías Figueroa. Entonces, las chicas estaban fuera, estaban en otra. Y eso es responsabilidad de él también. Entonces, por acá no hay excusas, Lucho. De verdad, no hay excusas. Tu planificación fue horrible. Se tendrió que haber previsto esta situación y no lo hiciste. Y además las cabras estaban en el camarín con un estado emocional absolutamente en otra. Entonces, ¿qué coartada puede ocupar? Ahora, así todo, ¿cuál? Así todo, ellas hacen un muy buen partido, ¿no? Ya, pero... A mí me parece un partido enorme. O sea, imagínate... Súper valiente la... O sea, hicieron un partido enorme. La arquera. Hicieron un partido enorme, perdieron por la mínima. Sí. Le hicieron pelea hasta el final, no teniendo jugadoras para el recambio prácticamente, no había banca. No. O sea, ha pasado medio colado aquello, ¿no? Porque yo sé que todo esto se lo lleva, evidentemente, y está muy bien, ¿no? Pero lo que hicieron en cancha, en esos 90 fue espectacular. Minutos, es extraordinario. Mira, Urrutia, la María José Urrutia, se pasó. ¿Eh? O sea, no es llegar y decir ya... hay que tener un acto de valentía, de decir yo voy a ocupar una posición tan sensible como la de arquero, en la cual me puedo comer 6 goles. Por supuesto. 10 goles. Por supuesto. Y hacerlo. Y lo hizo, yo te digo, bueno, con todos los ritmos del mundo, pero por lo menos estuvo ahí. Y puso el pecho a la bala. Yo digo cabras de pronto, y discúlpenme la expresión, ¿verdad? Pero es una cuestión de cariño muy coloquial. No lo diré más. Ahora, porque si no me retan. Una rueda de prensa donde se dijeron que había un acuerdo con el Valencia, lo que fue desmentido. De que no hubo presiones contra la jugadora. Mentira. Lo que fue desmentido. De que... ¿Puedes contar ese episodio, Cristian? Perdón. ¿Dónde presionaron a...? A ver, Antonio Canales tenía que viajar a España. Ya. Yeah. Su mamá la fue a buscar al hotel y hasta última hora se le solicitó. Hay gente que dice, no, ¿qué es lo que es una presión? No, siempre la presión es ponerle una luz encima de la cabeza. No. Es ponerle una institución incómoda. Pues se llamaron a la mamá. Es como decirle, oiga, pero hazlo por Chile. Y que, claro, y que manipulación. Es la final. Es una manipulación. Que en otros casos no ocurre. Pero ojo, dijeron que hubo un acuerdo, lo dijeron en rueda de prensa. Trataron de faltar a la verdad a los medios que dijimos eso. Ojo, estoy esperando la vuelta. Tengo paciencia. Dijeron que mentimos cuando dijimos que no había acuerdo. Confirmado por el club, no había acuerdo. Que mentimos cuando que hubo presiones. Confirmado por la familia, por las jugadoras, por todo el mundo. Fueron al aeropuerto y hablaron con la mamá y la mamá le dijo, agarra, mijita, usted se va. Había de que se pensó no presentarse. Se pensó en no presentarse.
No necesariamente. Yo manejaba también la misma info, por no necesariamente de las jugadoras. Eso se evaluó. ¿Y de quién? Tiene que ver con toda la jefatura técnica. Tiene que ver con toda la jefatura técnica. Entonces, si van a desmentir algo que está bien, y son el desmentido es desmentido a las dos horas, uno espera una reacción. Todavía no hay. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué más se tiene que esperar? ¿Qué más tienen que esperar los presidentes del fútbol chileno? ¿Qué más tienen que esperar los organismos respectivos? ¿Qué más tienen que esperar? Etcétera. Los presidentes no quieren que esto se mueva. Nos queda muy poco. Para terminar esta administración. Nos queda muy poco. Los presidentes no quieren que esto se mueva. Yo voy a hacer una pequeña reseña de lo que significa todo esto que ha pasado, porque yo te digo una cosa, te lo digo con todo el corazón. Este bochorno es el reflejo de la repudiable, de la repugnante, de la aberrante administración de Pablo Milán. Yo voy a exponer las razones por las cuales este señor, que dice, yo asumo la responsabilidad como presidente de la federación, pero, ni un pero, weón, ya volvemos. Una mezcla perfecta entre la gastronomía argentina y la comida francesa. Ambiente vintage, luces tenues y una música que recuerda el París del siglo pasado. Así es el bistró Le Tacón Tango Bar, ubicado en el barrio Lastarria, el más turístico de Santiago. Una carta internacional que mezcla los sabores de la pampa argentina con las sutilezas de la comida francesa. Ven al bistró Le Tacón Tango Bar en Merced 333. Por carta, por música, por ambiente, la mejor alternativa en el barrio Lastarria. Colo Colo histórico con todos sus cracks recorre todo Chile realizando partidos a beneficio y de exhibición. Bajo la dirección técnica del DT y exjugador Dalbo Alfonso Mekulnir. ¿Qué me dice? Gran lateral izquierdo, la productora de la agencia de artistas internacionales Forbes Records auspicia y apoya a Colo Colo todos los tiempos y todas sus estrellas. Y también participan adicionalmente, aparte de los jugadores de Colo Colo antiguos, como Severino Vasconcelos, Sergio Salgado, Eduardo Vilche. También Mario Soto, Jorge Aravena y muchos otros. Así que apoyarlos, muchachos. Nekulnir fue el único, primer jugador que utilizó zapatos de color blanco en una época en que no se usaban. Pablo Milán se tiene que ir. ¿Por qué se tiene que ir? No por esto solamente. Esto fue la coloración de una administración lo más desgraciada que ha tenido el fútbol chileno en su historia. No ha habido, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista futbolístico. Porque hay unas que son peores, pero no está bien, pero esta ha sido la peor, lejos la peor. ¿Por qué Milad no es capaz de decir, sí, la responsabilidad es mía, yo tengo que evaluar si voy a poner el cargo a disposición y no prefiere echarle la culpa a otros? Porque no quiere aceptar que gran parte de los problemas que denunció Tiane Endler tienen relación con la pésima elección de Pablo Silva como gerente general, que tiene a esta NFP quebrada. Porque no quiere reconocer que se equivocó en la elección de su secretario ejecutivo Juan Eduardo Vega y que trajeron a un señor Llévenes que llegó como asesor político de Milad y Silva y al poco andar lo nombran gerente de comunicaciones corporativas y a 15 días de iniciar los Panamericanos despide a todo el cuerpo de periodistas del fútbol femenino. Porque no quiere hacerse cargo que despidió a René Bram, ex gerente de finanzas, porque le dijo que el fútbol estaba técnicamente quebrado. Porque Milad no quiere reconocer que la NFT no subsiste si no es por el fútbol masculino. Pero ya ni siquiera pueden administrar eso porque le vendieron los derechos a MediaPro y a 1190. Y desde que llegó el nuevo gerente comercial Álvaro González, elegido por Pablo Silva, que ha tenido una paupérrima gestión administrativa, no han conseguido ningún solo sponsor para la temporada 2024. Y lo más grave, estamos llegando a fines del 2023. No hay presupuesto para el fútbol el próximo año. No hay plata. Porque se fue Betson y hasta hoy no han conseguido un nuevo sponsor para el campeonato. ¿De dónde van a sacar lucas? Porque tienes que asumir que no te pescan en la Conmebol y menos en la FIFA. Porque no tienes peso. Porque te equivocas en tus declaraciones. Porque te peleas con el gobierno. Porque te peleas con todo el mundo. ¡Ándate de una buena vez! ¡Renuncia! Hazlo por el fútbol, hazlo por favor, porque nosotros queremos recuperar esta actividad.
Te lo suplico, ándate. Ah, la responsabilidad es colectiva, Mauricio. Acá hay presidentes que lo sostienen. Que lo sostienen, si es que es una cuestión increíble. Quienes están a cargo del desarrollo del fútbol chileno atentan contra su desarrollo y tienen sumido a la actividad en una depreciación absoluta. Chao. Ya. Chao, gente. Siéntate, cubanos, renunciaron a...